El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El Lado Humano del Periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora vamos a hablar de neurociencias en México. Hay una organización que se llama Fundación de Neurociencias para el Desarrollo del Individuo Asociación Civil, que tiene mucho, mucho que dar a conocer y que poco se ha sondeado sobre este tema a nivel público en la República Mexicana. Pero aprovechando que Sandra Schaffer Lieberman, presidenta de esta organización, es judía, yo quiero felicitarla, decir Shana Tová. Gracias, exacto. Como dices, es nuestro año. 5,574. Cuatro, sí. Uh-huh. Y bueno, pues empieza hoy en la noche y termina pasado mañana, y 10 días después es el Día del Perdón, uh-huh. que se supone que durante estos días es el juicio, en donde, bueno, tú haces como una introspección de cómo has estado este año. De alguna manera, pues recapacitas si tienes que pedirle perdón a alguien, etcétera, y comenzar el siguiente ciclo. Muy bien. ¿Y cómo es la fiesta de hoy en la noche? Pues hay una cena y las costumbres es poner determinado tipo de alimentos y se va haciendo un rezo sobre cada uno de ellos y está toda la familia. Aquí lo principal es como un, digamos que es una fiesta familiar en donde se reúne la familia. Y es de alegría, ¿no? En donde uno estrena, empieza como el año, ¿no? El año nuevo. De hecho, hoy es el día en que tienen que haber sacado todo el polvo de la casa. Es como volver a empezar, ¿o no es para esta no, fiesta? Es el del pan y todo eso, ese es en Pesach. Pero ahorita más bien es como renovarte, hacer votos, pero más bien como espiritualmente para comenzar el siguiente año. ¡Qué bello! Y uh-huh. los alimentos tienen significado, ¿no? El círculo. Sí, se pone generalmente una cabeza de pescado, que significa que siempre estés adelante y que no seas la cola. Se pone la manzana con miel para que tengas un año dulce. Remolacha, dátil, que también son dulces, y se hace como un rezo con cada uno. También la granada, que significa como abundancia, ¿no? Que tengas un año como muy abundante y mucha salud. ¡Qué lindo! Y esto lo hace a nivel familia. Sí. En la casa, bueno, del patriarca de cada familia. Generalmente es en casa del hombre, de la familia del hombre, es la primera cena, hay dos cenas y dos comidas. Y en las cenas es donde se hacen los rezos, en las comidas es nada más como la reunión regresando del templo. Y los niños se involucran en, sí, las, en las oraciones y todo. Sí, sí quieren, ¿no? Digo, sí. Pero y sí. Bueno, ese es hoy, y mañana es la otra cena. Mañana es la otra cena y hay dos comidas. Mañana regresando del templo, comes en tu casa y ya después vas a la cena, y pasado mañana es ya nada más la comida. Y luego 10 días para revisar qué deudas tienes, sí, de amor. Tener como esa introspección contigo sí. misma de qué pasó este año, uh-huh. qué votos haces para el siguiente año, para estar mejor y de alguna manera pues reanudar con todo lo que sientes que a lo mejor fallaste o que pudiste haber hecho mejor, pues tratar de empezar el, como dicen, con el pie derecho, ¿no? Qué bonito. Y entonces en el Yom Kippur es cuando van a llamar a los amigos, a los familiares y pedir perdón. Sí, es el ayuno. Es cuando haces el ayuno, y el ayuno pues son pues, 24 horas, un poquito más, porque empiezas en la noche más temprano y ya. Haces, ayunas todo ese día, como es como pidiendo perdón, ¿no? Por todo lo que pasó este año. Mira, qué bonito, me encanta. Algo que nos ha llamado muchísimo la atención es cómo las mujeres judías, aunque alcanzan altísimos grados académicos y puestos importantes dentro de la estructura política, económica, empresarial, social, nunca se confunden respecto de su rol de esposa y mamá. ¿Cómo lo logran? ¿Qué precepto les hace tener la certeza del valor primigenio de la familia y del matrimonio? Lo que pasa es que la familia es muy importante, ¿no? Entonces se trata de seguir siempre las costumbres, y las costumbres te unen, ¿no? Es como la cena, pues toda la familia viene. Saben que es una costumbre, como que no lo piensas, no lo pones en tela de juicio, iré, no iré. No, es parte de la reunión, es parte de la costumbre de miles y miles de años.
y sí se siguen, la mayoría de los judíos sí lo siguen. Claro que hay gente más religiosa que otra, ¿no? Hay gente nada más que es tradicionalista, que lleva las costumbres, y hay otros que son, bueno, que están como más religiosos, y no es solamente las fiestas, sino es el Shabbat, y es todo el año, ¿no? Porque además se encuentra el significado profundo en todo claro, eso, ¿no? Claro, sí. El Shabbat es un día de convivencia, de estar contigo mismo y con tu familia, de tranquilidad, en donde no te subes al coche, no viajas, la cena es con familia, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y ese orden en el amor, donde el hombre es la cabeza de la familia, que aunque su mujer pueda emprender un montón de negocios y títulos académicos y responsabilidades públicas de tipo político, en fin, de todas formas ella está sujeta a su marido y es buen consorte, como que sí, eso también hay respeto, mucho. No le pierden el respeto, sí, al marido. Sí, no, y sucede mucho también entre los más religiosos, porque entre los que no son religiosos y nada más llevan la tradición, pues el hombre y la mujer están más o menos al parejo, es decir, los dos trabajan, los dos pueden hacer su vida profesional, etcétera, ¿no? Pero no pierden de vista el matrimonio. Sí, no, exacto, es algo muy importante, sí. Y los que son más religiosos, pues con mayor responsabilidad, porque dan ejemplo al resto de la comunidad. Sí, y ahí más las mujeres se dedican como más a la casa. La mayoría no, aunque hayan estudiado, generalmente están como más metidas en el hogar o ayudando al marido, porque el marido estudia. Muchos de ellos estudian. La esposa del rabino, ¿cuáles son sus obligaciones dentro, pues, de la comunidad? Que todo es hacer como la otra parte dentro de la comunidad, ¿no? Él está en la parte como más religiosa, ellas dan como clases a las mujeres, ven lo de la halá, los diferentes alimentos, la comida, que es muy importante, etcétera, ¿no? ¿Participan en los ritos de despedida cuando alguien fallece? Más que todo eso es el hombre. En cuanto a los rezos, principalmente es el hombre. Digo, la mujer va al templo, reza, pero digamos que lo lleva más el hombre. Pero ella es educadora en la fe. Sí, 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 sí. ¡Qué bonito! Y han de ser matrimonios hermosísimos, sí, el del rabino, verdad, y su esposa, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues te felicito y los queremos mucho con, gracias, todo el corazón. Y siempre, siempre que llega un judío o una judía a este set de televisión, le saco todo lo que toda pueda. Toda la información. Toda la información que puedan regalarnos para que el pueblo cristiano recupere su identidad también, con fundamento en la palabra de Dios, en los principios, claro, desde el Génesis. Y bueno, celebramos con ustedes el Rosh Hashanah. Sí, gracias. ¿Sí? Sí. 5,774 años. Desde la que... Sí. Muy bien, Sandra, ahora sí platícanos, ¿a qué se dedica Fundación de Neurociencias para el Desarrollo Humano? Mira, te platico un poquito cómo se formó para entender un poco las bases. Yo llevo trabajando en el área de educación especial pues más de 35 años y siempre hemos trabajado principalmente con niños que tienen problemas a nivel cognitivo, emocional, de aprendizaje, lenguaje, motores, problemas neurológicos, y hace unos años pues empezábamos a ver que la cantidad de gente que nos llamaba al centro era gente que no tenía los recursos, ¿no? Íbamos a varios programas en donde se le daba atención a la comunidad y la mayoría de la gente que llamaba pues era gente que decía: no tengo a dónde ir, he tratado de tocar el DIF o otro tipo de instituciones, y no es que no pueda llegar, sino la atención que me pueden dar es limitada, también por el tiempo, el cupo, el espacio, sí, el etcétera. Típico de que un día al mes la terapia, exacto, ¿no? Y imagínate no un día nada. Al mes un niño con un problema del lenguaje, sí, digo, no, finalmente, no, sí. Y en los niños el tiempo es oro, ¿no? Sí. Es como si el niño tiene 4 años o 5 y no habla, pues va a empezar a tener problemas en el proceso de lectoescritura, etcétera, etcétera, entonces no se pueden esperar. Entonces ahí surgió la inquietud de tenemos que hacer algo, ¿no? Como tenemos que poder ayudar a toda esta gente que no tiene a dónde acudir. Y digo mayormente con los niños porque eso es en lo que estábamos más enfocados. Claro que también trabajamos con adultos que tienen problemas principalmente neurológicos o emocionales, ¿no? Y pues empezó a abrir la brecha también como de la misma cantidad de adultos que niños los que nos llamaban. Y lo que hacemos es, bueno, tenemos el área de diagnóstico,
en donde se hace todas las evaluaciones. Tenemos diferentes tipos de evaluaciones. Por ejemplo, si vienen un poco no diagnosticados, pero sí con alguna detección temprana del colegio, por ejemplo, que nos dicen esto no es un problema de aprendizaje, es más que todo un problema emocional, y a la hora que tenemos la entrevista nos damos cuenta que esa es la situación, no vale la pena hacer un estudio completo. Entonces se hace solamente la parte emocional o la parte motora o la parte de aprendizaje, pero la mayoría de las veces no saben qué está pasando, ¿no? Porque una cosa tiene comorbilidad, un trastorno puede tener comorbilidad con otro tipo de problemas. Por ejemplo, un déficit de atención, ¿no? Sabemos que el problema del déficit de atención puede ser de varios tipos, en donde está el tipo inatento, el tipo combinado, que es la inatención, la hiperactividad y o la impulsividad, y en donde solamente hay la hiperactividad o la impulsividad, ¿no? O puede haber también una depresión, un desinterés. Así es. Entonces, ¿no? Esto tiene comorbilidad muchas veces con un problema conductual, de conducta oposicionista, o con una depresión, o con problemas de estrés y ansiedad por la misma situación de no estoy pudiendo, veo que lo que están haciendo mis compañeros, yo no voy al mismo ritmo, las exigencias tanto de los padres como de los maestros, y él no alcanza a cubrir como esas expectativas, y entonces empezamos también a tener un problema de autoestima. Entonces ya estamos en el problema de conducta, en el problema emocional y en el problema académico. Y todo se complica. Exacto. Entonces, yo desde que comencé, a los pocos años de comenzar a trabajar, me di cuenta que no podíamos trabajar esto aislado, como funciona mucho en México, en donde pues vas con la psicóloga y trata la parte emocional, ¿no? Y además te da la parte emocional que ella maneja, porque también tenemos que ver que hay dentro de cada área hay ciertas necesidades importantes. Por ejemplo, en la parte emocional, a lo mejor el niño, sus papás están divorciados y no ve al papá. Pues lo más importante sería que pudiera tener un terapeuta hombre para cubrir esa parte de la figura. Y a lo mejor logoterapia o gestalt. Sí, o gestalt, o cognitivo conductual, ¿no? O muchas veces hay que trabajar con los papás y no con el niño por la parte de disciplina. Entonces empecé a ver que, bueno, no, las funciones no podían ser aisladas. O aparte de la situación emocional, bueno, te digo, la parte conductual, la parte de aprendizaje, ¿no? Estamos tratando el TDA, el déficit de atención, a través de la parte neurológica, que ahorita te explico un poquito el tratamiento que hacemos. Pero, ¿qué pasa con la parte académica? Como ha tenido este problema de atención, muchas veces tiene muchísimas lagunas académicas. Y hay que ponerlo al día. Y hay que ponerlo al día. Vamos a un corte y regresamos. Thank you.
Continuamos con Sandra Schaffer y nos va a platicar. Entonces, ustedes han logrado formar un cuerpo interdisciplinario. Sí, tenemos todo un equipo. Tenemos gente especialista en el área emocional, en el área de aprendizaje, en el área del lenguaje, en el área motora, en el área neurológica, que es la parte de neurociencias. Y es para dar respuesta a lo que antes diagnostican. Exacto. Primero hacemos la entrevista, vemos qué necesidades hay para saber qué tipo de diagnóstico y evaluación. Bueno, más bien, no qué tipo de diagnóstico, porque a través de la evaluación vamos a llegar al diagnóstico. Más bien, qué tipo de evaluación vamos a hacer. Hay una evaluación muy completa que abarca la parte cognitiva, que es conocer cuál es su coeficiente intelectual, que es muy importante, pero más importante es conocer cuáles son sus habilidades fuertes y sus débiles, porque siempre nos vamos como a todas las débiles, pero no conocemos qué es lo que el niño sabe hacer. ¿Qué es lo que vas a potencializar? Exacto, y de hecho te da a veces, no sé si decirlo como malestar o tristeza, el que llegues con los padres o con los maestros y les preguntes, pero háblame de lo que hace bien tu hijo o tu alumno, y te dicen, bueno, no, es que no sabe hacer esto, no sabe hacer el otro. No, ¿qué sabe hacer? Bueno, dibuja bien. Bueno, es un área fuerte, puedes trabajar muchas cosas del aprendizaje a través del dibujo o a través de la música. Entonces, a esa parte no le dan como la importancia, o no conocen tanto al niño, y no te saben decir ni siquiera cómo es, ¿no? Saben como toda la parte negativa. Entonces tratamos de conocer sus áreas fuertes, independientemente, claro que vamos a lograr ahí conocer cuáles son las áreas en donde le están costando más trabajo. Pero es que las fuertes van a jalar a las débiles. Hay que trabajar a través de las fuertes, porque si no, lo que estamos haciendo es frustrando todo el tiempo al niño o al adulto también, ¿no? Sí. Dependiendo de lo que estemos trabajando. La siguiente parte es el área del lenguaje, el área motora, el área de aprendizaje, que es todos los procesos de lectura, escritura y matemáticas, y si son más chiquitos, todos los procesos que son prerrequisitos para accesar al proceso simbólico abstracto de la lectura, escritura y matemáticas, que es la parte de percepción, también la parte de memoria, que es memoria auditiva, visual, a corto, a mediano, a largo plazo. Es, hay que evaluarla toda, porque no quiere decir, ay, mi hijo tiene un problema de memoria. ¿Qué tipo de memoria, no? A lo mejor a largo plazo tiene una buena memoria. La parte de atención, que también es atención visual, atención auditiva, atención sostenida. Claro, para etcétera, ver cómo, ¿no?, le haces llegar el conocimiento, si a través de imágenes o a través de oído, ¿no? Y entonces, o de tacto. Sí, ya que tenemos todo eso, entonces ya sabemos qué es lo que vamos a trabajar. Incluimos la parte neurológica cuando es el estudio completo. ¿Qué es la parte neurológica? Aparte de conocer su capacidad de memoria y de atención, etcétera, es hacerle un electroencefalograma y un mapeo digital. Y ahí vemos, en el mapeo podemos ver exacto qué áreas están en desequilibrio. ¿Por qué? Porque trabajamos con un tratamiento que se llama neurofeedback, neuroterapia en México, ¿no? Que se conoce poco, la gente cree que es nuevo, no es nuevo, comenzó en los años 60. ¿Pero se aplicaba a un número reducido de pacientes con algún problema grave o qué? En México se conoce muy poco. En Estados Unidos, Europa, inclusive Sudamérica, ya se ha expandido bastante. En México hay muy poca gente que lo hacemos. Este tratamiento consiste en, bueno, primero tener la evaluación para saber en dónde vamos a colocar unos electrodos, ¿no? Que es para poder recibir la información eléctrica de tu cerebro, como cuando vas a hacerte un electrocardiograma, ¿no? Sí. Nosotros no le mandamos nada al cerebro, recibimos esa información. Entonces, a la hora que esté en la terapia, el niño o el adulto se sienta en una silla muy cómoda y ve una pantalla. Lo que va a ver en su pantalla es un videojuego. No, realmente el videojuego está, pues lo estamos como disfrazando, ¿no? Son sus ondas cerebrales disfrazadas como un videojuego. Porque sería como muy aburrido estar viendo las ondas todo el tiempo. Sí. Entonces, lo que tiene que hacer el paciente es mover el videojuego con su cerebro. Los niños, de hecho, nos dicen, ¡ay, como magos!, ¿no? Sí, te tienes que concentrar y buscar estrategias para mover el videojuego. Lo que estás moviendo son tus ondas cerebrales, las estás equilibrando. Y la terapeuta está todo el tiempo con él, con el paciente, ya tiene en su computadora el registro de sus ondas cerebrales en tiempo real. ¿Pero qué significa esto? Que tiene que aplicar memoria, tiene que aplicar imaginación, tiene todo. Que aplicar
información aquí guardada. Exacto. Y cada quien, porque nos dicen, bueno, dime en qué tengo que pensar. No, eso lo tienes que encontrar tú, porque cada quien encuentra diferentes estrategias para lograr que esto se lleve a cabo. Y la terapeuta, como nosotros ya sabemos cuál es el problema, muchas veces el problema son un exceso de ondas lentas, por ejemplo. Un niño con déficit de atención, por lo general, tiene un exceso de ondas lentas en vigilia. Entonces, eso es lo que hace que no pueda poner atención y concentrarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que estas ondas de exceso lentas bajen, se logre un equilibrio y se mantengan mayormente las ondas cognitivas, que son las ondas beta. Entonces, todo eso lo va logrando la terapeuta con el niño durante la terapia o con el adulto. Por ejemplo, una persona que tiene ansiedad muchas veces tiene un exceso de ondas rápidas. Y pues hay que trabajar con ellas y eso es lo que le está causando. Obviamente esto no se trabaja en forma aislada. Lo trabajamos muchas veces a nivel también emocional, que es lo que está causando, por ejemplo, un estrés o una ansiedad. Pero el aspecto neurológico, el neurofeedback, nos hace podernos ir mucho más rápido e intervenir en las áreas más directamente. Porque además el conocimiento alivia. Entonces, uh-huh. si estás viendo en pantalla que lo que pasa es que tus ondas rápidas están en exceso o las lentas están en exceso, al saberlo dices, ¿y qué tengo que hacer para equilibrar esto? Exacto. Y es increíble cómo conocer algo en verdad hace que te pongas las pilas en marcha en favor de eso. Así ¿no? es, y empieza, digo, lo ves al principio, les cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Te dicen, pero es que ¿cómo? Y no se mueve el juego. Pero a las 2-3 sesiones empiezan a jalar bien, empiezan a entender qué es lo que tienen que hacer, y lo que están haciendo es aprender junto con su cerebro. Es como andar en bici, ¿no? Esto ya no se te olvida, porque nos preguntan, oye, ¿y esto es permanente o después va a tener que regresar a otras sesiones? No, es permanente. Es decir, tu cerebro lo usa siempre. Lo que pasa es que estás aprendiendo a usar tu cerebro de una forma diferente y a cubrir las deficiencias que estás teniendo. Pero posteriormente, por ejemplo, si viniste por una depresión, muchas veces nos dicen, ay, entonces ya nunca voy a estar triste, ¿no? No, 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 eso no es cierto. Todos tenemos momentos en donde o estamos tristes o estamos estresados, ¿no? Pero no vas a caer en una depresión crónica, no vas a tener una ansiedad constante, vas a saber manejarla. Y eso es lo importante. Porque, bueno, esto va a aparecer, ¿no? Todos tenemos momentos en la vida, mañana se muere una mascota, pues no, vamos a decir que no estás triste, pero bueno, no vas a caer en una depresión, ¿no? ¡Qué bien! Aprender a usar el cerebro, qué importante. Es como una gimnasia cerebral, pero bien redefinida hacia los aspectos que tienes que trabajar, ¿no? ¿Y cuántas sesiones tienen que vivir esta terapia? Depende mucho de cada persona, pero varían entre 40 y 60 sesiones más o menos. Es el promedio, solamente cuando hay ya una situación mucho más fuerte, ¿no? Un trastorno en donde hubo una embolia o alguna situación mucho más fuerte en donde tenemos que trabajar pues muchas más áreas, a veces nos tenemos que ir a 100 sesiones o más, eso depende. Pero la mayoría de la gente entra entre un promedio de 4 a 6 meses, que no es nada. ¿4 a 6 veces? ¿En cuánto tiempo? Sí, dependiendo las veces que lo hagan. Es decir, yo les digo a la gente, a veces llevas con depresión 20 años. ¿Qué es trabajar con estos 6-7 meses? Nada, ¿no? En tu vida. 6-7 meses. Qué depende, bien. Te digo, hay gente que termina antes. Depende también cuántas veces a la semana lo hagas. No puedes hacerlo menos de 2, porque esto es como un ejercicio cerebral, es como ir al gimnasio. Pero puedes hacerlo diario y terminar en 4 meses, por ejemplo. Mira qué bonito. Ahora, ¿ustedes pueden funcionar también como intermediarios entre los maestros de los niños y los médicos de los niños en caso de que alguno vaya al neurólogo o al psiquiatra? Exacto, eso que dices es muy importante porque trabajamos en forma integral. Es decir, si el niño, por ejemplo, está medicado, tenemos que trabajar con su neurólogo o con su psiquiatra o su paidopsiquiatra, dependiendo quién lo esté viendo, o el adulto igual si está yendo con un gastro, con un cardiólogo, con un psiquiatra, etcétera. Tenemos que estar trabajando como en equipo para saber cómo va con los diferentes trastornos que tienen, aparte de lo que estamos nosotros viendo en el consultorio. En cuanto a los niños, trabajamos mucho con los colegios, muchísimo. Vamos, platicamos con los maestros, con los psicólogos, ver qué tipo de adecuaciones curriculares se tienen que hacer, porque muchas veces se tienen que hacer adecuaciones, más bien la mayoría.
No quiere decir que van a tener que cambiar el sistema, no, que muchas veces se malinterpreta. Más bien es cómo adecuo lo que les estoy dando, el aprendizaje que les estoy dando para que el niño lo aprenda más fácilmente de acuerdo a las deficiencias que está teniendo en ese momento. Damos muchas pláticas en los colegios en forma gratuita. Damos una plática que se llama Bajo Rendimiento Escolar, Causas del Bajo Rendimiento Escolar, que la verdad les ayuda mucho a los padres a entender qué es lo que puede tener su hijo, cómo solucionarlo. Se sienten como más tranquilos porque hablamos de los diferentes trastornos más importantes de la niñez y qué tipo de estrategias pueden utilizar, tanto en casa como en la escuela, los maestros. Ahora, para que pueda funcionar en casa, necesitas que haya papá o mamá en casa. Así es. Vamos a un corte y regresamos. Sí, sí, necesito. Estamos en Anunciación TV y ahora aquí el asunto, así el meollo del asunto. Hay un cuerpo interdisciplinario de profesionales que están atendiendo el caso particular de un niño y resulta que es preciso que los profesores y los papás colaboren para que la terapia dé resultados. Pero papá y mamá no están en casa. Sí. ¿Quiénes sustituyen a papá? Muchas veces. Si nos pasa, los papás ambos trabajan todo el día y que se encargan de los niños o los abuelitos o tíos o inclusive hermanos mayores. Ahí lo que hacemos es trabajar con ellos, ¿no? Porque finalmente son los que están toda la tarde a la hora de hacer las tareas académicas o si es un problema del lenguaje que hay que hacer los ejercicios todos los días, porque no porque vengan una o dos veces a la semana a terapia, ¿qué pasa con los demás días? Pero decías que en el caso de los niños ricos que sí pagan, que también llegan a tu asociación, sí, porque también. Los que pagan bien, pues también te ayudan a financiar a los que no pagan y que les das todo gratis. Así es. Pero estos niños son asistidos por el chofer y la nana, que son los que hacen la terapia que tú les instruyes a hacer. Sí, muchas veces nos pasa que, bueno,
los padres también trabajan o están fuera, o el trabajo implica que estén saliendo mucho afuera de viaje, etcétera, y los trae o la nana, o el chofer, o la abuelita, igual, y tenemos que trabajar con ellos, ¿no? Porque finalmente son los que están ahí más que todo con los niños. Unos verdaderos héroes en la biografía de sus niños, ¿no? Sí, los abuelos juegan un papel muy importante muchas veces. Yo lo he visto inclusive con muchísimos niños que se encargan de ellos, a pesar que ya están grandes y todo, tienen como la paciencia, el interés y pues le echan todas las ganas, ¿no?, para poderlos apoyar. ¿A cuántas personas que no pagan están atendiendo ustedes? Mira, no hay nadie que no pague nada, porque claro, finalmente sabemos que es un compromiso de ambos lados y muchas veces lo que sucede es que cuando no pagas nada, tampoco te comprometes. Pero ahorita no tenemos a muchos niños porque la fundación requiere de muchos recursos para poder apoyar a tanta gente. Sí tenemos una lista de espera grande, pero ahorita becados tenemos 18. Es un buen número, Un buen número y como 7, 8 adultos. ¿Por qué? Porque no es una consulta, ¿no? Si fuera nada más una consulta, podríamos ver a muchísima más gente. La situación acá es que los tratamientos son de meses y a veces de un año o un poco más. Y no podemos tomar a un niño con el compromiso de no terminar el tratamiento. Entonces, si tomamos a un niño, tenemos que terminar el tratamiento. Entonces, y a veces, como te digo, pueden ser 8 meses, 10 meses, a veces van 2 veces a la semana o 3, a veces requieren no de una terapia, sino de varias. Ahora, al verse ustedes tan comprometidos con el tema educativo, porque finalmente es la formación integral de esa persona que está en proceso de iniciar su vida académica o ya en la primaria, en fin, ¿tú cómo ves la reforma educativa? ¿Qué te gustaría aportar? ¿Te gustaría proponer tu modelo de la Fundación de Neurociencias para el Desarrollo del Individuo a fin de que sea un servicio paralelo a todas las escuelas por zona? Sí. Mira, que hubiera una representación de tu organización por zona escolar. Claro. Hemos tratado. ¿Sí? Digo, de hecho, ahorita hicimos un proyecto con el DIF de Xochimilco. Estuvimos trabajando 8 meses con niños con déficit de atención y se les dio el neurofeedback dentro de las instalaciones del DIF. Desafortunadamente, tú sabes, cambiamos de gobierno y ahorita estamos en la postura de que el nuevo director pues apenas está como encaminándose y pues no le ha dado importancia real al proyecto que se llevó a cabo los últimos 8 meses. Acabamos de terminar y no sabemos si vamos a continuar o no. Los papás pues están como un poco enojados, la verdad, porque muchos estaban esperando que el hermanito, que también tiene TDA, o el primo, o alguna persona continuaran, pero pues ahorita terminamos en febrero y no hemos seguido. ¿Y cuántos meses se han perdido, verdad? Exacto. ¿Y se quedaron truncos algunas terapias? Digamos que los niños terminaron, los niños que se tomaron, que fueron 25 niños, sí terminaron con el proyecto, pero se iba a continuar con la segunda etapa, que era con otros niños, otros 25 niños, y ahí no hemos podido comenzar. ¿Esto es con la delegación de Xochimilco? Con el DIF del DF. Bueno, el DF. Ahora, lo que sería importante es que la Secretaría de Educación Pública conociera la metodología que ustedes aplican, que es interdisciplinaria, súper redondita y completa, y que acompaña en su proceso de aprendizaje a los niños. Hemos propuesto y tratando de poder llegar como más lejos, de tratar de que en las escuelas preparara gente que pudiera de hecho hacer el neurofeedback, ¿no? ¿Ah, sí? Porque hay un porcentaje muy alto de niños con déficit de atención. De hecho, si hablamos de los trastornos más importantes de la niñez, es uno de ellos, ¿no? Y un salón de clases, por ejemplo, pues con 40 niños, estamos hablando de que a lo mejor en ese salón de clases hay 4 o 5 niños con un déficit de atención, unos 4 o 5 niños con un problema emocional, a lo mejor unos 3, 4 con un problema de aprendizaje o de lenguaje. Entonces una maestra o neuromotor, una maestra con 40 alumnos a lo mejor tiene 10 niños con ciertas dificultades importantes. Y la clase pues le es difícil darla, ¿no? También hay que entender a los maestros, no siempre es tan fácil. Y a veces no tienen los conocimientos para hacer todas las adecuaciones o implementaciones que se tienen que hacer. Y obviamente llevar a los niños a terapia a veces también es difícil para los padres porque muchos trabajan todo el día.
Entonces, sí sería como muy importante poder establecer esto dentro de los colegios, ¿no? De que pudiera haber gente, sabemos que hay USAER y otro tipo de situaciones, pero no se dan todos los tratamientos ni tienen todos los conocimientos para poder abordar todo esto. Hay un área en algunas escuelas privadas, como el Tomás Moro, ¿no? Sí, que tienen, le llaman PADO, uh-huh. ¿Cómo le llaman? Paidó, creo que se Paidó, llama. Algo así, ¿no? Sí. Hay varias escuelas que tienen como el Departamento de Integración Educativa y es muy bueno. Por ejemplo, el Tomás Moro hace una labor muy importante. Y entonces ahí les hacen un análisis completo a los niños, los actualizan en el conocimiento que deberían tener conforme al grupo al que pertenecen. Uh-huh. Y los sacan en determinadas horas de las clases regulares para ayudarlos en determinadas terapias, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Eso sería muy lindo que la Secretaría de Educación Pública lo integrara. Pues tiene algo educativo como USAER, pero siento que estamos como todavía muy limitados. Bueno, pues lo que tienes es maravilloso. ¿De qué manera podemos difundirlo más? O mejor no lo difundimos porque te llegan más niños que están en lista de espera. Pues, más ¿no que te todo gustaría educar educadores, sí, educar terapeutas, educar psicólogos? Damos muchos talleres, damos sí, cursos. De hecho, damos el curso de neurofeedback a psicólogos o gente en educación especial o médicos en el área, toda la gente que esté en el área de salud o educación, para que puedan empezar a trabajar mayormente con este tipo de tratamiento, que son muy buenos, ¿no? Y que abarca no solo al niño, sino también al adulto. Digo, estamos hablando de que el adulto actualmente, el trastorno de ansiedad y de depresión, creo que es el segundo trastorno o la enfermedad más importante mundial, a nivel mundial. Sí, hay mucho estrés y mucho pesar, ¿no? Y más en México, todo lo que vivimos, ¿no? Tenemos mucha gente que nos llega por estrés postraumático, asaltos, violaciones, todo esto que estamos desafortunadamente viviendo en el país. Entonces sí damos muchos cursos, digo, la idea es poder difundir esto, poderlo hacer más grande, también que pues empresas nos pudiéramos acercar o se acercaran a nosotros para tener un mayor apoyo, porque eso es lo que nos falta, podríamos tomar a más gente. El problema también es la parte económica. Claro, yo creo que ya tienes más psicólogos capacitados, uh-huh, que posibilidades de contratarlos para, exacto, que se integren al equipo de trabajo. Sí, ¿no? Sí, uh-huh, eso es también la otra parte que necesitamos, ¿no? Como claro, esta parte económica, poder cada vez ayudar a más gente, porque los costos, pues sí son altos, porque te digo, hay niños que tienen que venir a dos o tres terapias. Y has notado también que una vez lograda la salud emocional, la estabilidad mental de cada chiquito a quien atiendes, la familia se reordena. Sí, mucho. Y vemos mucha involucración en todo esto, vemos una familia diferente, una familia más tranquila, porque llegan contigo en una situación pues muy estresante, ¿no? Sabe que ya corrieron a mi hijo de varias escuelas, yo tengo que trabajar, ¿qué puedo hacer? Al niño no me lo admiten. O niños que es increíble, pero van en cuarto, quinto y no saben ni leer ni escribir. Y obviamente los van pasando porque están tan saturadas las escuelas que en donde ya empiezan a salir a la calle es en secundaria. Y son, pues, se oye feo, pero son nuestros futuros delincuentes, ¿no? Sí. Porque son niños, por ejemplo, los niños que tienen TDA son niños que son más propensos a entrar a drogas, alcohol, a delinquir. Entonces, si en la secundaria ya no lo siguen pasando y se van a la calle, ¿a qué se dedican? Claro, y por supuesto también has tenido casos de niños que hacen bullying, uh-huh, ¿no? Victimarios, y los has ayudado a sanarse. También, y también estos niños a veces hacen bullying por la misma situación, como defenderse, ¿no? Empiezan a tratar de defenderse de todo lo que han vivido y a veces empiezan a ser muy agresivos. Claro. Entonces sí es muy importante, sí, poder hacer una labor. Pues ahora sí que desde el semillero, yo lo que le digo al gobierno es trabajemos con nuestros niños, empecemos desde abajo, ¿no? Más patrullas, más esto, no, pero los tenemos abajo. Si estos niños les damos la educación y la ayuda que requieren, vamos a tener menos delincuencia y una mejor educación, mejor nivel educativo. Así es. Pues te agradezco mucho, Sandra, por al haber estado contrario. Acá. Tus datos han estado en pantalla, así que perfecto, espero que mucha gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, muchas gracias por invitarnos también a hablar de esto. Feliz año. Gracias, igualmente. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo,
institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.